Estaba en la disco yo y bailando en la pista entre tantas mujeres yo te miré. Sean bienvenidos una vez más aquí a su segmento Influencia del Caribe. Tenemos en la casa a un artista estelar, uno de los más importantes también en el género reggae, que ha contribuido con toda esta historia y hoy va a compartir parte de ella aquí en Conexión Caribeña. Hablamos de nada más, nada menos, Alejandro Guillet Ford, conocido como Sigues. Bandido, bandido, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué te tal, encuentras? hermano? Gracias por haber venido hoy, esta Gracias a entrevista usted por la esperada. invitación. Oye, queremos saber un poco aquí en Influencia del Caribe. Vamos a dar inicio aquí a la entrevista, saber un poco de quién es Alejandro, de dónde viene y cómo inicia todo este sueño. Ok. Alejandro Gilles Fuera, el bandido, nace en Panamá, provincia de Colón, ¿verdad? Mi hermano, el mayor, fue DJ en su tiempo, así que todos los días, especialmente los fines de semana, se escuchaba música de todos los géneros, pero en especial lo que era la música de nosotros acá, ¿me entiendes? Lo que era R&B, soul, reggae, hip hop, todo eso se escuchaba ahí en la casa. Entonces, por otra parte, mi mamá le gustaba cantar. Desde niña siempre le gustó cantar. Mi abuelo, que en paz descanse, era percusionista, así que yo digo que la línea musical viene por ahí, ¿me entiendes? De ahí entonces a mí me empezó a gustar más y más la música, me ponía, o sea, en ese tiempo, estamos hablando de way, way back, tiempo atrás, donde tú escuchabas y que la música en un cassette y tú te grababas la voz encima y yo reparaba y cortaba y que esto que lo otro. Y eso me fue llamando más y más la atención. Había este muchacho del barrio, Héctor Welch, era mucho mayor que yo. Siempre le gustó la música también y lo que era el reggae. Ya ahí sí vino ya la influencia en el reggae. Estamos hablando de. A él le gustaban los blues más que nada. Estamos hablando de Derrick Brown, de Peter Tosh, ¿me entiendes? Luciano, todos estos artistas del blues de la vieja era, Buju Banton, que fue el que a mí en lo personal me llamó la atención por la forma de cantar y la agresividad de la voz. Entonces, yo al tener esa influencia, yo quise ser cantar como Buju Banton. Y es por eso que si se ponen a escuchar los primeros temas del Bandido, Bandido siempre cantaba con esa voz así gruesa, ronca, pero era porque venía con esa influencia tanto del Bob, que es el papá de todos nosotros, y de Bush. De ahí entonces empezamos, tú sabes, ya a desarrollar. Él nos llevaba a nosotros en esos tiempos donde DJ Cliff allá en el Marañón, en el búnker, como le decían, y ahí ponían los beats estamos hablando de Supercat y ese poco de artista de aquel entonces. Y bueno, cantábamos encima de los ritmos y ahí íbamos improvisando y tú sabes, y haciendo letras. O sea, que en ese tiempo la mayoría de nosotros, no creo que haya algún artista de los de mi tiempo, incluso los anteriores, estoy hablando de los pioneros en esto, como Orlando Boone, General, Jan Sofos, Reggae Sam, Gaby, que no hubiesen escuchado un tema de algún artista de Jamaica y hubieran sacado su versión en español para luego de eso entonces ir desarrollando su propia esencia. Así que de eso se trataba. Y esa práctica vamos a estar hablando en el siguiente bloque porque era parte de algo cultural. Muchos lo ven hoy en día como que la malnombran, pero era algo cultural para tratar de transmitir el mensaje de alguna u otra manera y que llegara al idioma, me imagino que te prendían. Pero vamos a hablar de detalles a base de los expertos y también de cómo inicia y esa clásica que les pregunto a todos, cuando le informan a la familia que ya tienen una carrera, cómo fue esa reacción, ese apoyo. Así que en el próximo bloque seguimos más con Alejandro aquí, el bandido en Influencia del Caribe. Regresamos con más aquí en Influencia del Caribe. Entonces, la pregunta que habíamos dejado pendiente, cuando inicia como profesional, le notifica a la familia o la familia se da cuenta, bueno, tenemos un artista y comienza esa carrera. ¿Cómo fue? Bueno, te hablo que eso fue
bastante gracioso porque ellos me veían que de repente el señor Héctor Welch, ¿verdad? Nos llevaba a mí, éramos un grupo, ¿verdad? Bandido, Radical, Mecho y Luki, ¿verdad? Nos llamaban The Wrecking Crew. Ah, sí. Para ese tiempo, porque en ese tiempo se estilaba eso de que sí, que las cuatro potencias. Así es. Tú sabes, así que el de nosotros, el grupito de nosotros era el Wrecking Crew. Pero era como que por hobby, cuestión, este y que lo otro. Empieza el bandido a trabajar en una agencia de seguridad, salía del trabajo y se iba para las diferentes audiciones. Llego a Fabulosa Estéreo. En una de esas noches de audición, estamos hablando de 12 y pico de la noche. Wow. Era las 1 de la mañana y todavía nada. De repente sale la señora Celia Torres, me llama. ¿Qué tienes para ofrecer? Yo, bueno, yo quiero cantar, yo quiero que me escuchen, a ver si me dan la oportunidad. Y ella llama al señor Elian Davis. Le dice, Elian, escúchame a este muchacho dice que canta. Si le ves algo de talento, lo grabamos, si no, que regrese cuando esté listo. Y ella me dice, tira. Y yo que empiezo a cantar y él tira otra. Y otra. Y otro man, wow, Celia, este man está ready. ¿Para qué me estás diciendo eso a mí? Vete al muchacho en el estudio. Y se me da la oportunidad de ya darme a conocer, porque antes era como que, como te dije anteriormente, el dúo y cuestión, se me da a conocer como el bandido en el CD La Rosca. La Rosca. Fabulosa. Y en ese CD, gracias a Dios, no grabo uno, sino tres temas. Wow. Porque grabo uno a dúo con el rookie, así que se llama Darle Su Amor. Grabo ¿Qué Le Pasa?, que fue el que grabé solo, que fue el que me llevó a ese CD. ¿Qué le pasa a mi niña que de repente está cambiada? ¿Qué le pasa? Que ahora con nadie quiere hablar y en su cuarto ella se encierra a llorar. Es lo que yo día y noche me suelo preguntar. Y entonces de ahí grabo un tercer tema que fue como algo que muy poco he visto en el reggae aquí en Panamá, que fue un cuarteto. Elian, Tommy Real, el rookie y mi persona, que llevaba por título Canto a la Madre. Así que de esos tres, el que me puso en la palestra fue el Que Le Pasa, y luego de eso entonces el Darle Su Amor, que hasta ayudó, ambos ayudaron a trascender fronteras y así empezar una gira incluso internacional. Ahí la familia se da cuenta de que, hey, aquí está el cinema. Esto era lo que yo hacía, que no me dejaba llegar temprano a la casa. Aquí está el producto de todo ese trasnoche. Y lo van a sonar tal fecha. Y todo el mundo pendiente a la radio cuando iba a ser el estreno del CD. Bueno, cuando salió, todo el mundo contento, la familia contenta. Y ya de ahí entonces se empiezan a Ya no era tanto audicionar, sino como que tenemos este ritmo para este CD que es el que viene. ¿Qué tienes? O tenemos estos tres ritmos, escoge uno de los tres, o si puedes grabar en los tres. Pero yo siempre me dediqué a grabar en un solo ritmo para cada CD. Solo hubo uno que fue el Chalice, con el del Cornejo y el Chino Reinaldo de Discusión de las Pirámides, que fueron los que hicieron ese CD. Y en ese CD sí grabé dos temas. Pero por lo general era casi siempre un solo tema por CD. Antes de entrar al próximo bloque, ¿por qué el nombre de Bandido? Ok. Esa pregunta siempre está. Resumido. Yo usaba el nombre de Pupaquile, porque para esos tiempos, ¿sabes qué? Pupasán, Papasán. El Pupa era Papa. Ajá. ¿Me entiendes? Papasán y este y el otro. Entonces yo dije, bueno, Pupaquile y Mr. Nena, que era el Radical. Cuando yo llego a Fabulosa para grabar en el CD de La Rosca, ese era el nombre que yo tenía, que yo iba a usar. Y Celia me dice, ese nombre no ve.
tienes que usarte otro nombre, un nombre más artístico, porque ese nombre no vende. Y yo, wow, ahora sí me la puso difícil. Y me pongo a tirar línea y las muchachas siempre me decían, oye, tú tienes cara de que tú eres bien pícaro, que tú eres bien teso, tú eres bien bandido. Y yo, bandido va a ser nombre, porque igual la letra mía casi siempre fue dedicada o ha sido dedicada a las mujeres. Así que de ahí sale entonces el nombre bandido. Bueno, excelente la explicación, ya saben todos en casa, los que siguen, los que han estado como yo, siguiendo esta carrera desde el inicio del reggae, van a saber un poquito más ya en el próximo bloque, porque ahora vamos a hablar de las tarimas principales, tarimas nacionales, y esa parte de esa historia internacional que ha tenido aquí Bandido e Influencia del Caribe. De vuelta con el bandido Alejandro Guillet. Por aquí en Influencias del Caribe, directamente de Colón, nacido en Colón. Y bueno, esa historia interesante, mire, que a veces desconocemos parte de lo que ha sido la trayectoria de muchos artistas que también eso influye a lo que hoy en día representa. Entonces ya cuando llega la tarima principal de más auge que tuviste aquí, ¿cómo comienza y después cómo trasciende esa carrera internacionalmente? Bueno, primer tarima, ¿verdad?, que es anécdota también, era un cumpleaños de Hernando Buc, en la pista de La Chorrera. Estamos hablando de que ahí estaban todos los tap, estamos hablando de Virgilio y Gustavo, Nessy Los Sensacionales, Nando Buc, Aldo Ranch, Chicho Man, Coco Man, eran un montón de artistas, y Bandido y Radical. Eso estaba llenísimo ese día, ese evento. Y recuerdo que nos fuimos nosotros con la gente del barrio, porque eso fue un contacto a través del señor Wes, como mencioné anteriormente, y DJ Cliff, que nos pudieron montar en esa tarifa. Y recuerdo que cuando cantamos ahí, estaba la gente del barrio adelante, se colocaron adelante, y para darnos ese apoyo, pues todo el mundo, y la demencia se formó, y la cantadera, y todo nice. Le cantamos dos temas, la misma gente que estaba en el lugar se contagió con el evento y con la participación de nosotros en tarima. Y fue al terminar, Jermaine, que de los mismos nervios yo no podía volver a poner el micrófono en el stand, la mano me temblaba. Vamos a ponerse en el piso y voy para adelante. Luego de eso, ya como grabé en el CD de Fabulosa, se me da la oportunidad, como estábamos hablando tras cámara, en un evento en Juvenalia. El señor Corty Ranks era el artista internacional principal, ¿verdad? Y ahí se me da la oportunidad. Eso fue un evento también masivo, bastante grande, en Juvenalia. Ya luego de ahí vinieron otros eventos, que es el Club de Montaña y cuestiones de esas, hasta que la voz del bandido llega a cruzar la frontera y era Costa Rica. Nos invitan a mí, al señor Iván Vladimir Urbanista, el Rufi, a que cantemos en Costa Rica. Fuimos primero promocionando, luego ya como contrato, y creo que fue porque empezaron a salir varios shows, uno tras el otro. Y recuerdo que en una de esas, que estábamos allá, el señor Johnny Rupert Franceschi y el señor Cristian Artavia, Chino Artavia, me dicen, hey bandido, ¿tú nunca has pensado en firmar con una casa disquera, en grabar algún CD con temas tuyos, propios, de repente agarrar de remake o algo así, hacer tu propio CD? Yo, ese es el sueño de todo artista como tal. Y que bueno, si tú quieres, el próximo fin de semana ustedes tienen que cantar acá de nuevo, piénsalo, y si quieres hacer ese trabajo, ven con tu maleta. Si yo veo que vienes con una maleta muy chica, es porque nada más viniste para tu show y te vas para Panamá de nuevo, y no hay problema, seguimos trabajando. Yo hablé, ahí sí ya hablé, me senté con la familia, hablé y todo lo demás. Y el fin de semana siguiente yo estaba con el maletón en Costa Rica, hermano. Me quedé allá y empezamos a trabajar en dos estudios
Damix y GB Producciones allá en Costa Rica. Terminamos el proyecto y Bandido llega a ser el segundo artista panameño en firmar con Sony Music Centroamérica. ¡Wow! Magnífico. Para cerrar el bloque, buena historia. Sony Music, Bandido sí. Estuvo ahí firmado. Mira, de un sueño que comenzó, ¿dónde tomaste la oportunidad y pudiste transformar un sueño en realidad, materializarlo? Vamos con el siguiente bloque entonces, a percibir parte de lo que ha sido el hoy en día, y tenemos ahí un estreno aquí en Influencia Caribe, en Conexión Caribeña, por parte de Bandido, así que no se lo pierda, seguimos con más. Bueno, de regreso a esta magnífica entrevista ya en la parte final, aquí comentando en lo que es en la entrevista, yo creo que va a tener que haber una segunda parte, pero esa segunda parte la vamos a llevar a la radio también para que la gente la conozca ahí con la gente Inclusión 507. Y aprovechando también la tarima principal antes de entrar a de la tarima internacional más grande que visitaste, antes de entrar en los detalles de lo que es el trabajo actual. Ok, como te mencionaban antes, hace un momento, ajá, ¿verdad? Esa tarima fue promocionar, es la tarima de Sony. Ajá. Eso fue en Tegucigalpa, okay. Honduras. Uh-huh. Más de 17 mil personas ahí, al punto que cuando tú te trepabas en la tarima ya tú mirabas así, se veían, eran de diferentes colores, ya no se distinguía nadie, pero era de la cantidad, fue un lugar abierto. Ahí habían todo tipo de géneros reunidos. Uh-huh. Con decirte que me encontré con los Rabanes, ahí estaba la Latin Fresh, de los nacionales y bastantes artistas internacionales ahí también. Y bueno, esa fue, en realidad, esa ha sido una de las tarimas más grandes en la cual yo he participado. Wow, Sony Music, increíbles cosas para nuestros panameños que han representado la música a otro nivel, y eso es importante. Bueno, en la actualidad, ¿qué es el tema más recién? Si hay un video, alguna cosa así que vayamos a apreciar, dilo tú. Ok, ahorita mismo estamos promocionando el tema duro, 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 el tema La Rocola. Uh-huh. Es lo más reciente que tengo en el mercado. Con este tema quisimos hacer algo diferente, uh-huh, algo más movido, uh-huh, algo distinto a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero sin perder la esencia. Uh-huh. Ese tema se hizo con LH, que es uno de los productores que ahorita mismo está dando el palo, un muchacho bastante joven, así que mezclamos experiencia y juventud para hacer algo fresco y a la vanguardia con lo que se está dando ahora. ¿Dónde lo podemos ver? Ok, ahora mismo, si quieren, vayan, corran a mi canal de YouTube. Ajá. ¿Verdad? Y ahí descarguen el video, suscríbanse al canal de YouTube de Bandido Oficial. Y aquí en Conexión Caribeña pronto, en el mismo programa lo van a ver, inclusive, pero después, luego de Conexión Caribeña. Y descargar la música y todo eso. Bueno, ya estamos en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer y demás. Y bueno, Bandido PTY para Instagram. Ajá. info@bandidooficial.com. Okay. Bandidomusica.com, lo que es internet, y 6781-5761 para controlar. Ahí lo vamos a tener en la pantalla para que lo puedan apreciar ahí debajo. De igual manera, si en tus manos estuviera la posibilidad, ¿no?, de aportar en tu fuerte, que es el reggae, con la cultura de tu país, ¿qué sugieres que se pueda hacer para que salga como ese encasillamiento que lo tiene, ese de negativo, llevándolo al rumbo a lo negativo en muchas ocasiones? Ok, yo digo que si hasta cierto punto llevamos el reggae a las escuelas, a los muchachos de ahora, que son los que vienen subiendo, eso rompería ese estigma que se tiene de que es algo malo, de que el que canta reggae es maleante, porque ya entraría de repente como en la parte cultural, uh-huh, ¿verdad? Igual en los barrios, hacer más eventos de reggae y educar a los jóvenes en base a la cultura reggae en especial, haciéndolos saber que el reggae en su inicio fue algo que se utilizó para expresar sentimientos, ¿verdad? Para protestas, uh-huh,
y las cosas con las cuales no estábamos de acuerdo se hacían de una manera pacífica a través de la música. Así que si le inculcamos esto a nuestros jóvenes de ahora, sería algo totalmente diferente de aquí en adelante. Así es, bueno, magnífica la palabra aquí de Bandido ya con las redes sociales. Vamos a ver lo que es el estreno de su más recién video, de su trabajo ya pendiente. Que hay artista aquí para rato, una trayectoria impresionante y que todavía sigue representando nuestro país. Así que tenemos gracias nuevamente a Alejandro Guillet por Bandido. Seguimos con más, esperamos verte en las próximas visitas de Conexión Caribeña con futuros estrenos y seguimos como nos despedimos. Entonces, esta semana de Influencia del Caribe. Ahora